Hey, hola a todos, es Epify en Let's Play Mario Party 1. En el episodio anterior estamos en el mapa de Mario's Rainbow Castle. Ustedes mismos pueden ver las estadísticas. Yo voy ganando como siempre y como debe ser, carajo, y la puta madre. Con una estrella y con 83 monedas. En segundo lugar va Luigi con 81 monedas. Tercero la Peach. Que diga la Bitch. Para los que no sepan qué es Bitch, busquen en Google, en serio, weón. Y Yoshi con 52 monedas. Así que comenzamos. Coin Block Blitz. Un minijuego bastante bueno, podríamos admitir. Porque en las dos veces que juego este minijuego, hasta lo que voy del juego, siempre me ha tocado el cofre más cercano con la mayor cantidad de monedas. Ojalá que también sea de nuevo el cofre más cercano la que tenga más monedas, pero no creo. Bueno, no. No, esta vez no tuve tanta suerte, quizás sea este. Salta, salta y salta y salta y salta y no pares. Dale, dale, este es el que tiene más monedas, dale. ¡No me jodas! Puta de su madre, carroñeros de mi... ¿Qué tales carroñeros? ¿Qué son estos coños de su madre, huevón? Mírenlos, miren. No agarré nada. No agarré nada de monedas. Siete putas malditas monedas, huevón, por las puras. Qué ambicioso que soy, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, me da igual, mal. 10. Derecha, agarra derecha, bien. Vamos a ver, ya. ¡Ay! Estoy que saco dos desde hace tres turnos pasados. La puta madre, huevón. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué onda con el 2? ¿Han hecho un pacto satánico para que me toque 2 a cada rato? ¿Qué mierda, huevón? Hot Rope Jump. Odio este minijuego. Varios deben saber por qué. Los que no saben, miren mi Hot Rope Jump de Minigame Island, para que se enteren un poquito más. Veamos, ya, esta vez ya son solamente 20 saltos. En Minigame Islands eran 40, creo. Veamos. No, yo voy a perder, sí. Siento que voy a perder, eso es difícil. Ay, ay. Ay, ay, ay. Salta, salta, salta ahí. Dale ahí. Dale ahí. Ya, dale, dale. ¡Ay, ay, lag de mierda! Ahí. Muy bien. Vale. Bien. Bien. Dos más. Una más. Muy bien. Perfecto. Sí. Acá si uno pierde, pierden todos, ¿ah? Por si acaso. En fin. Sí, no. Sí, en Mario, sí. Porque en Mario Party 2, en la cuerda, en esta cuerda, van perdiendo. Y siempre tiene que caer uno en Mario Party 2. Pero en este Mario Party el que pierde uno caga a todo el equipo. Lo cual es un poco raro, ¿no? Por eso en Mario Party 2 cambiaron la metodología. Para que sea más justo para todos. A ver, vamos a robarle obviamente a Luigi. Tiene demasiadas monedas. Róbame. No, róbame, que diga, róbale. Bien, bien, bien. Uy, a veces me dan más monedas. A veces este fantasma da hasta 20 máximo, pero bueno. Nos dio 9 o 10 monedas, creo, de Luigi. Nah, bueno, algo es algo, no importa. Aún así, Luigi todavía tiene bastantes monedas, tiene 96. La Peach también tiene 91. O sea, todos tenemos bastantes monedas. Yoshi también tiene un buen número de monedas, tiene 70. Qué lechero este malnacido, weón. En la próxima ronda ya tengo que comenzar con la estrategia, porque si no, me voy a caer donde Bowser y me va a quitar 40 monedas. Uy, Castaways. Muy bien, muy bien. Recuerden que yo uso la estrategia de agarrar solamente los cofres del fondo. Yo no agarro ninguna cosa cercana, ni sacos, ni nada. Yo agarro los tesoros que están al fondo. A ver. No.
¡Ay, pero da la vuelta! ¡Ay, puta madre! ¡La madre! ¡Ahí, ahí! Bien. Da la vuelta, dale la vuelta. Da la vuelta, voy a tener que comprarme otro mando, huevón. Este joystick se va a quedar en la ruina, en serio. ¡Ahí! 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 ¡Agarra! Bien. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya, a ver. Dale, dale, dale. ¡Ay! ¡Ay, carroñero, hijo de puta, Luigi! La puta que te... Agarró mi cofre, huevón, hijo de mil putas. Ay, lo odio. Lo odio, malnacido, huevón. Agarró mi tesoro, el puto. Ese era mi tesoro, maldito. ¡Ah! Con ese tesoro pude haber ganado 35 monedas o algo así. Bueno. En fin, whatever. Whatever. Ya, aquí comienza la estrategia, weón. Vamos a ver, ¿ya? Aunque yo estoy muy lejos de la computadora. Ah, no, yo estoy muy lejos, weón. Ni cagando llego hasta allá, a menos que saque un 10, lo cual no creo, ven, 5. Muy bien, a ver. De nuevo cambió los roles esta bitch. Bueno, yo ni me preocupo porque estoy súper lejos de ellos, así que no hay ningún problema, creo yo, ¿no? Bueno. 8. Otra vez Yoshi se lo van a comer, weón. Otra vez Bowser le quita 40 monedas a Yoshi, pobrecito. A la justa ya se está recuperando y no le quitan 40 monedas. 40 monedas es una gran cifra, en serio. 40 monedas es bastante. 40 monedas. Me da pena que Yoshi esté perdiendo. Quisiera que esté perdiendo la Peach, weón. En serio, la odio. La odio, no, en serio, no es, que, no es por ser machista. No es por ser machista, la odio acá en el Mario Party, weón. A la princesa la odio. No sé por qué. ¡Ay, no! Tu minijuego me aburre. Shell Game todavía. Un minijuego que dura, que... ¡Ay! Maldita sea, weón. A ver. Puta, el lag me cagó. El lag me cagó. Yo creo que es la caparazón que tiene arriba. Que está arriba suyo. Arriba, arriba, arriba. No, esa no. La de arriba. Ya sabía. Perdió. Imbécil. Uy, las monedas se cayeron por la puta. Pobre Yoshi. Le quitan 40 monedas. Bowser pierde este juego de caparazones. Me da pena, en verdad, ¿eh? Voy a ayudarlo, creo, para que sobresalga, salga adelante como todo un ganador. Por favor, que le toque azul, le toco rojo. La princesa contra el mundo en Tug o War. De nuevo a rotar el control stick, maldita sea. Me da miedo andar haciendo esto con este mando. No sé si está apto para tratarlo así al joystick, weón, en serio. Mañana voy a... El mando ya no va a servir y voy a tener que ir a comprar otro. De comprar puedo, pero me da flojera. Ya, dale, dale. Ahí está, muy bien. Vale. Ustedes saben que estos minijuegos son como ejercicio para mí, ¿no? Termino sudando del cansancio, weón. Luigi Mario Yoshi wins. ¿Y wins en un tamaño más pendejo? Cinco monedas no es nada, wey. Cada uno sus 5 moneditas y a la Peach le quitan las 15. Por lo visto Luigi está ganador, va a agarrar su primera estrella, pero no por mucho porque se la voy a robar. A ver. Ay, fuck. Me huele mal esto, ¿eh? A ver, vamos a ir comenzando con la estrategia. Ahorita es Bowser. Peach va a agarrar a Bowser. De ahí va a cambiar de nuevo a Longuito. Yo voy a agarrar a Longuito. Si no pasa ningún problema, yo voy a tener la segunda estrella. Aunque estoy muy lejos de Bowser, de Longuito, weón. Sinceramente, estoy muy lejos de la torre. Eso es lo que me preocupa más que nada. Pero bueno, a ver. A ver, ahí... Dale, ya, ya. A ver, 9 es un buen número. Ya, si me voy... a ver, no, 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 no. No, 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 no. No.
No, aquí tengo que hacer estrategia. A ver, 1, 2, 3, lo cual en el 1, 2, 3, 4. Ah, no, eso está pendejo, porque a ver. 1, 2, 3, ya. Llego al hongo, saco otro dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a arriesgar ya. Para estar más cerca a la estrella. Bien. Ahora viene lo importante. No tengo que sacar más de 8. Si saco más de 8, me voy a la... No voy a ver ya. No voy a ver. ¡Ah! O sea, en todo el puto juego no he sacado 10, pero justo tengo que sacar 10 ahorita. A veces pienso que el juego lo hacen a propósito así, huevón, para caer en Bowser, hijos de mil putas, huevón. Mi plan estaba tan bien. Ay, váyanse a la mierda, huevón. Váyanse a la puta, huevón. Váyanse, jódanse. No, tengo humor, dame mi 10 monedas y cállate la boca, huevón. No joda, huevón. Está bien, cállate en Bowser, puta. Qué cólera, huevón. O sea, cuando necesito 10, me salen 1, 2, 3, hasta 4. Pero cuando necesito un número menor, hasta con uno me sentía feliz, me sale 10, huevón. ¿Qué pasó? Ah, ha caído donde Bowser y el que pierde va a perder cuánto. Ya. Tengo que hacer. Uy. Si no haces 90 puntos o más, Bowser les va a robar monedas a los que no hagan 90 puntos o más. Pero no sale cuántas monedas nos va a robar. En realidad suele robar 20 o 10 monedas. A ver. Uy, esta cara es un asco, weón. Qué mierda, weón. ¿Cómo se hacía esta weá? ¿Cómo se hacía esto? Esto que me preocupo. Esto que me preocupo. No, salió mal. ¿Todos ganaron? No seas pendejo, sus caras de ellos están más feas que el hambre. No, a nadie. Ahí ya. Ah, bueno, ahí ya sí. A huevona, ya. Ay, Dios mío, pensé que me iba 91 la justita. Ja, ja, ja. La princesa le toca a Bowser. Bien, carajo. Me alegra mucho. Que nadie agarre estrellas, huevón. Yo soy el único que debo tener estrella. Y de nuevo la princesa contra el mundo, maldita sea. En Piranhas Pursuit. Vamos a tener que hacer que la nube bote bastante lluvia. Vamos a exprimirla como Chamex de Water. Porque si no, la piraña no va a crecer y no va a morderle el recto a la puta. A ver. ¡Dale, sepárense! Miren lo que hacen estos burros, weón. La piraña... Está mal hecho este juego de mierda, weón. La piraña debería estar más cerca de ella, weón. Encima se tropeza y no la alcanza. Y la lluvia ni siquiera le cae, weón. Ah, ya ganó, ya fue. ¿Por qué no se tropieza la...? ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, cómetela! ¡Cómetela, cómetela! Muy bien, cómetela. Es sabrosa esta bitch. Muy bien, la comió. Y botó... monedas. Menos 15 monedas. Y 5 para nosotros. Qué rico, ¿no? Bueno, para la piraña, ¿no? Acá habrá sabido la bitch. Muy bien. ¿Saben qué? Les voy a ser sinceros, ¿ya? Puta madre, le di una estrella a la bitch esta, huevón. Les voy a ser sinceros. Yo me pareció que el camino del skateboarding estaba siendo muy largo. No se acababa. Siento que ya debería haberse acabado para la princesa, pero no sé por qué el camino estaba tan largo. Yo pensé que ya se iba a acabar y todavía estábamos en la mitad. Bueno.
Ya tienes tu estrella, ¿estás contenta? Vale. Y tienes la estrella gracias a mí, ¿eh? Bueno. Yoshi, ¿dónde está? Ah, todos estamos juntos. Bueno, no tanto ya porque este pendejo ya se fue en picada. Ya. Uy, me va. Uy, uy, uy. Eso está grave, ¿ah? Sí. Yoshi puede que me robe estrellas. Se ha ido por el lado izquierdo. Puta madre, weón. Hot Bob On. Puta su madre. A ver. Este juego es pura suerte, ¿no? No me la den. Así sigan entre ustedes. No me la des. ¡A mí no! Bien. ¿Cuánto le quitaron? 15 monedas, ¿no? Y nos dieron 5 cada uno. 8. Derecha. Si no me van a... Pucha, ¿saben qué presiento? Que me van a dejar muy, pero muy pobre, weón. Y yo saco uno. La puta que los parió a todos. Ya estoy empezando la mala suerte. Ya tengo malos presentimientos. Los tres se han ido por la izquierda. Los tres me van a robar monedas y estrellas. Ya róbame estrella. Aunque no sé si robe estrella con... ¡No! ¡A mí no! Ya te cagaste. Ya te cagaste, dragón de mierda. Ya te cagaste, olvídalo. Y yo estoy cuarto, pez huevón. Ok, tranquilo. Aún no acaba eso. Tranquilo, dragón. Tranquilo. Ahorita, estoy cuarto, estoy último, ¿no? No se preocupen, ahorita me reindico de nuevo. No se preocupe. Maldita sea, huevón. Crazy Cutter. Es el último minijuego que voy a hacer porque ya estoy con 17 minutos en video, ¿no? Creo que el joystick ya se cagó de tanta vuelta que le doy, huevón. La subida es difícil porque no sé dónde delinear. No veo el dibujo. Dale. Finish. Creo que todos van a ganar, weón. 94, 93, 93 el de Luigi. No seas pendejo, weón. ¿Cómo le van a poner 93 al de Luigi? Está más cagado. El de Luigi estaba todo chueco, weón. Era el peor, creo, y le han puesto más. Qué raro. ¡Qué rabia! Muy bien, chicos, aquí exactamente lo dejo porque tenemos ya mucho tiempo en video, así que no se pierdan el próximo episodio de Let's Play Mario Party 1, en el cual les prometo que voy a de nuevo recuperar mi puesto. ¡Hijos de putas! ¡Chao! Espero que les haya gustado, chicos, los quiero mucho, un abrazo, ¡bye! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte, eh? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal, al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video. Ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.